gracias por el contacto, estudios amigos de Globovisión. Diputados del Parlamento Zuliano rechazaron la falta de insumos en los ambulatorios de la región zuliana. Veamos. Está siendo insuficiente ante la atención de los distintos pacientes de los sectores. Queremos alertar la dura y dificultades que existen con respecto a los insumos y medicamentos en cada uno de los centros ambulatorios. Este ambulatorio pertenece a la coordinación Maracaibo 4, en donde abarca 10 ambulatorios de las parroquias Luis Hurtado Higuera, Cristo de Aranza y Manuel Dagnino. Entre estos ambulatorios está La Misión, está Corito 1, Corito 2, La Parcosa, está también San Sebastián, los cuales hace 2 meses tienen carencia con respecto al abastecimiento de insumos. Lamentablemente la salud está en coma, a pesar de que se ha quintuplicado el presupuesto en salud en el Estado en el último año. Vemos con preocupación lo que han descrito aquí, cerrado el área de laboratorio, de odontología, farmacia. Los parlamentarios exigieron a la Secretaría de Salud del Estado Zulia que pueda dar respuesta a los problemas que se presentan constantemente en los ambulatorios de este estado.